Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa TVial, gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un tema muy interesante y estamos acompañados del gerente Gabriel Reategui, justamente gerente de TLI Transporte SAC, y vamos a estar hablando justamente de este rubro, de esta empresa, y queremos conocer pues un poco más sobre cada uno de los aportes que se desarrollan a través del transporte, que beneficia mucho a nuestro querido Puerto Chalaco, a todos nuestros amigos que nos ven a través de TVial. Bienvenido a una nueva edición, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, agradecido y dispuesto a apoyar en lo que pueda compartir, ¿no? Claro que sí, bueno, queremos que nos comente brevemente qué es justamente la empresa de transportes TLI SAC y luego visualizamos un videito que también ustedes han preparado. Correcto. Bueno, TLI Transportes SAC es una empresa que pertenece al grupo logístico TLI. Uh-huh. Dentro del grupo tenemos, como vamos a ver en el video, agente de aduana, almacenes autorizados en el Callao y bueno, lo que me toca gerenciar a mí, que es el transporte. Es una empresa que tiene desde la data de 1983 en el mercado. Nos hemos desarrollado en tres frentes principales: comercio exterior, damos servicio de importación y exportación de terminales portuarios o aeroportuarios, lo que es distribución, tenemos algunas cuentas que luego les voy a relatar, y en los últimos años hemos incursionado de manera importante y seria en lo que es el transporte de minero, ¿no? Muy bien, entonces tiene bastantes años en el mercado. Sí, a Dios gracias. Nos hemos puesto en una posición sólida, creciente, y bueno, vamos creciendo poco a poco, vamos con una visión de futuro de ser una empresa líder en el mercado de transporte, ¿no? Perfecto, entonces vamos a visualizar el video institucional donde justamente se especifica y se comparte cada uno de los trabajos que viene desarrollando TLI Transporte SACS y me parece que toda la empresa en general, ¿no? Sí, ahí relatamos un poco cada sector, cada área de la empresa, ¿no? Es bastante audiovisual, van a poder ahí visualizar, claro que sí, todas las áreas, ¿no? Vamos a verlo entonces, amigos. Recuerden, este es su programa TVial, gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. Logística es nuestro mundo. Aquí el tiempo define el éxito. Solucionar rápido, con eficiencia y confiabilidad, logrando la mayor rentabilidad para nuestros clientes. Eso es lo que hacemos y lo hacemos bien. Somos Técnica Logística Integral. Con más de 34 años de experiencia en el mercado nacional, somos uno de los nombres mejor reconocidos en logística hoy en día. Nuestro equipo de expertos, provisto con tecnología de punta e infraestructura de vanguardia, diseñada y estructurada para prestar servicios logísticos integrales a las operaciones de importación y exportación, son la fuerza detrás de nuestra habilidad de resolver para usted. Nuestra importante cartera de clientes fidelizados está conformada por corporaciones y multinacionales de Sudamérica, Norteamérica, Asia y Europa. Somos una empresa con un crecimiento del 20% anual y con una filosofía que mantenemos desde que nos iniciamos en el sector logístico. Nunca perdemos un trato personal con nuestros clientes. Su negocio es nuestra prioridad. Tratamos de identificar necesidades que puedan tener nuestros clientes que les ayuden a ahorrar costos y a generar mayores eficiencias en su cadena de suministros logísticos. Somos TLI Aduanas. Prestamos servicios a importadores y exportadores de diversas industrias, con un equipo técnico experto en gestión de regímenes y operaciones aduaneras. Somos líderes en la tecnología de carga rodante. Contamos a partir de este año con SAP Business One, que incluye todas las buenas prácticas empresariales en finanzas, ventas y contabilidad. Ha sido un paso muy importante para nosotros, más aún porque el 90% de nuestra cartera de clientes cuenta con SAP. Somos TLI Transportes. Contamos con una amplia flota de tractocamiones y furgones para el transporte de carga suelta y contenedores. Toda nuestra flota cuenta con certificación SUCAMEC, SUNAT e ICMI para el transporte de insumos químicos, materiales explosivos y cianuro.
Tenemos implementado un modelo sofisticado de seguridad que nos permite garantizar a nuestros clientes un traslado seguro, cumpliendo con los tiempos pactados. Todos nuestros vehículos están monitoreados con sistema de radio en frecuencia reservada y GPS en tiempo real, que le permite a nuestros clientes hacer un seguimiento online de su mercadería en ruta. Somos TLI Almacenes, amplios locales con más de 24.000 metros cuadrados habilitados e implementados acorde a los requerimientos exigidos por los dispositivos legales, adecuado para el manipuleo y almacenamiento de todo tipo de insumos y de productos terminados, mediante un sistema automatizado de racks cuyos stocks están controlados por código de barras, lectoras y radiofrecuencia utilizando nuestro software propio SILA. Somos TLI Archivos, custodia, administración y digitalización de archivos. Ofrecemos total seguridad, eficiencia y confianza en la gestión de todo tipo de documentos. Brindamos asesoría permanente y soluciones integrales en el manejo de su información. Tenemos almacenes climatizados que cumplen con todas las medidas de seguridad. 3 naves con 6 líneas de racks con capacidad de almacenar más de 200.000 cajas de documentos. Con el objetivo de ahorrarle al cliente espacio en sus oficinas y tiempo también, porque nosotros controlamos todo el inventario documental del cliente. Somos expertos en logística. Nuestros servicios cierran el círculo que nuestros clientes necesitan. Nuestra aspiración por mejorar se traduce en un servicio rápido, eficiente y confiable, donde nuestro cliente es el centro de todo lo que hacemos. Ayudarlos a tener éxito nos define. Nosotros creemos en las relaciones de largo plazo. Nuestro principal objetivo es casarnos con el cliente y casarnos de por vida. Somos TLI, un solo operador líder en operaciones logísticas. Amigos, regresamos en su programa TVIAL gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Acabamos de ver justamente el video institucional de TLI donde menciona pues cada uno de los trabajos que desempeñan y vemos de que sí, efectivamente son líderes en el mercado, ¿no? Sí, gracias a Dios, gracias. Vamos haciendo poco a poco un esfuerzo por crecer de manera sostenida y sólida. Para brindar un buen servicio a los clientes, ¿no? En la actualidad ya solamente dedicarnos al transporte no es lo que nuestros clientes nos solicitan, sino ir más allá, ¿no? Brindarles una asesoría, brindarles tips de seguridad, hacerles más fácil el trabajo, ¿no? Y es lo que cada día nosotros tenemos que procurar. Claro que sí. Y hoy día pues queremos hablar más que nada en el área de el transporte, ¿no? El material que tienen que llevar de un lugar a otro y esto implica una serie de puntos que justamente usted con tantos años de experiencia y trabajando en TLI Transporte SAC nos podría comentar, ¿no? Correcto. Bueno, nosotros como TLI Transportes nos dedicamos al transporte de carga pesada, lo que es mercadería de carga general, transporte de material peligroso, insumos y bienes fiscalizados, y también tenemos certificación internacional para el transporte de cianuro de sodio, que es un transporte especialmente con riesgo y peligroso en todo sentido, como dices, y hay que tener muchas consideraciones y tomarse muy en serio lo que es el transporte de cianuro, ¿no? Ok, entonces, si lo dividimos en cada una de estas áreas que usted nos ha mencionado, ¿lo podría explicar un poco más cada uno de repente? Correcto. Nosotros dividimos el servicio de transporte que damos en tres grandes grupos. ¿Qué son? Uno es el transporte de comercio exterior, que llamamos COMEX, en el cual tenemos servicios de importación y exportación de cada uno de los rubros que he mencionado. Transporte de carga en general, materiales peligrosos, insumos y bienes químicos fiscalizados y el cianuro de sodio. Para lo cual tenemos clientes que nos solicitan retiro de los terminales portuarios o aeroportuarios o también en el caso de exportación el ingreso, ¿no? Para eso utilizamos unidades configuradas de configuración para estas necesidades. Son tractocamiones con semirremolques para transporte de contenedores, ya de 40 o 20 pies, con los permisos correspondientes tanto para el traslado de la mercadería como para el ingreso. Son vehículos bastante grandes, ¿no? Son vehículos de 440 caballos de fuerza, una longitud total de 16 a 17 metros, wow, entre semirremolque y tractocamión. Principalmente utilizamos dos marcas, MAC, que es una marca filial de Volvo, y Freightliner, que es una marca representada también de Mercedes-Benz. Nuestra flota total asciende a 73 unidades entre vehículos pesados y semipesados, que son
los furgones que tenemos de 2 hasta 4.5 toneladas, ¿no? Todo esto para poder atender comercio exterior. La segunda línea de transporte que manejamos es la línea de distribución, en la cual nuestros clientes nos piden el transporte de mercadería terminada o materia prima de sus almacenes a diferentes puntos de clientes, que como que se podría decir los repartos, ¿no? Uh-huh. De material. Aquí tenemos una filial en la zona este de Lima, en Santa Anita, con un cliente muy importante que es Productos Tisú del Perú, Protisa, con lo cual nosotros tenemos una flota de 16 unidades tractocamión que trasladan de sus almacenes a plantas aledañas a ellos o a una nueva operación que han abierto, que es Lima Cañete. Es una nueva planta que ellos han puesto en la zona de Cañete, okay, que le está dando bastante impulso y desarrollo a la localidad. Y nosotros nos encargamos de transportar tanto su materia prima, que son las bobinas de papel, como los productos terminados, que son papel higiénico y pañales, de Lima a Cañete y Cañete para Lima, ¿no? Uh-huh. Una operación de 24 horas. Muy bien, ¿y el otro punto sería? Y el otro es transporte minero. Okay. Transporte minero, que es algo que hemos incursionado desde hace 5 años, y venimos con una flota importante atendiendo operaciones mineras. Una de ellas es la operación de Bambas, que es en la actualidad la operación minera más grande acá en el Perú, y nos sentimos orgullosos de poder participar y apoyar en ese gran reto que es el transporte minero, ¿no? Quizás un poquito más adelante hay oportunidad de mostrarles, claro que sí, las fotos de las unidades para poder explicarles más o menos de qué se trata. Perfecto. Bueno, me están indicando en interno que tenemos una llamada, pero quisiera por favor que me ayuden en la producción con el retorno, en todo caso, para poder escucharlo correctamente, porque bueno, este tema me parece que es muy interesante y la gente, sí, quiere algunas, bueno, opiniones por parte de nuestro invitado en esta oportunidad. Entonces, una vez que tengamos listo el retorno, vamos a estar atentos a la llamada en los siguientes minutos. ¡Aló! ¡Aló, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Aló, buenas tardes! Quisiera saber cómo realizan la capacitación a sus conductores. Muchas gracias. Bueno, teníamos ahí justamente una de nuestros amigos que están siempre al tanto de la programación de TVR, que nos hablaba sobre un tema que íbamos de repente a tocarlo un poquito más adelante, pero ya se nos adelantaron. Cuéntenos un poco sobre la capacitación a los conductores, ¿no? Ok, ante todo, las gracias por la atención y la llamada. Bueno, en TLI... Primero, disculpe, sí, ¿conductor o chofer? Bueno... ¿qué tenemos en TLI? En TLI no le diría que tenemos, pero en TLI nos esforzamos por, okay, formar y tener conductores, ¿no? Conductores profesionales en todo el sentido de la palabra. Y un poco el menester de nosotros como dirigentes de la compañía es que nuestro nombre, que está representado principalmente por los conductores que llevan nuestro logo y nuestra filosofía a las calles, sea bien representado, ¿no? Por eso es que en TLI nos esforzamos día a día en capacitar a los conductores. Tenemos una matriz de capacitación anual en los cuales los conductores reciben cursos de manejo de materiales peligrosos, primeros auxilios, socorro y rescate, todo lo que es reglas de tránsito. Y adicional a eso, procuramos siempre estar de la mano con el conductor, siempre en las buenas prácticas de seguridad, en las buenas prácticas de convivencia y conducta. Entendemos que de por sí el estrés de conducir una unidad pesada en vías no preparadas para la actualidad y el flujo de tránsito que hay en el sector del Callao puede generar sumo estrés, puede generar que la persona por momentos se sienta un poco acorralada, por decirlo así, pero siempre estamos cerca al conductor para recordarle que él conduce una unidad, de que ya de por sí es un riesgo en las calles, claro, y que tiene que respetar el reglamento de tránsito, las señales de tránsito y las velocidades establecidas, de que sobre todo lo más importante es que detrás de ese conductor hay una familia, y nosotros siempre le inculcamos que lo que nosotros más queremos es que, así como el conductor salió de su casa, retorne a su casa, porque detrás del volante hay una familia, hay una esposa, hay padres o hay hijos, y a nosotros lo que no nos gustaría sería tener que comunicar que la persona que salió una mañana de su casa
no va a regresar de la misma manera. Es lo que siempre nosotros inculcamos. Es más, en la puerta de salida de la base tenemos una foto, una gigantografía donde siempre que decimos qué es lo último que el conductor va a ver antes de salir de la base, el frontis de la puerta, y ahí tenemos un cartel grande que le decimos, ¿no? Tus hijos y tu familia te esperan, ¿no? Ah, perfecto. Los servicios, todo puede demorar, no hay problema. El dinero es secundario, pero la seguridad no tiene precio. Claro que sí. Y nosotros nos esforzamos porque nuestros conductores entiendan eso, y como les digo, más que chofer, con nosotros trabajan conductores, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y luego vamos a regresar, porque justamente en interno también nos mencionaba un poco sobre cómo es la parte de evaluación a cada uno de los conductores. Pero vamos a regresar de la pausa y vamos a responder justamente esa pregunta para que nos pueda compartir el administrador Gabriel Reategui, gerente de TLI Transporte SAC. Regresamos luego de la pausa. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos nos costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar, podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. David trabaja en ABB desde hace muchos años. Es un buen trabajador, leal, entregado. La vida siempre le ha tratado bien. Le ha hecho feliz. Él le ha dado todo a la vida. Y debería haberlo recibido todo a cambio. Así podría haber sido. Pero ¿podría haberlo evitado? Todos creemos que los accidentes le suceden a otros. Que no me puede pasar a mí. El dolor tiene dos caras. Le prometió que nunca jamás la dejaría. Ahora ella intenta imaginarse la vida sin él. Siempre quiso hacerlo todo lo mejor posible para su familia, para sus compañeros, para sus clientes. Su trabajo era hacer que las cosas funcionasen. Era un trabajo con sus presiones, sobre todo en las emergencias. El resultado, otra noche hasta las tantas. Así que corrió algunos riesgos, como no ponerse el cinturón de seguridad o llamar por teléfono. Seamos sinceros, todos hemos cometido imprudencias.
Esta no la olvidará nunca. Nunca olvidará el dolor. Nunca olvidará los gritos. Pero sobre todo, nunca olvidará su cara. La vida era un tesoro para David. Ahora llora su pérdida. Y ni siquiera puede secarse sus propias lágrimas. Gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones. Ustedes nos pueden ver a través de tvial.regioncallao.gob.p. Recuerden que todas nuestras entrevistas, todos nuestros programas también son grabados y los subimos luego a nuestro canal de YouTube para que lo puedan disfrutar y compartir con otros amigos. Así que la entrevista justamente en esta oportunidad con el gerente Gabriel Reategui va a quedar registrado para que luego lo podamos compartir también. Para poder ver después cómo sale. Claro que sí. Bueno, antes de ir a la pausa comentábamos de que existen diversas modalidades, diversos procesos de evaluación a los conductores. Correcto. Y quisiéramos que usted nos comparta también un poco sobre cuál es la forma de evaluación que se aplica en su empresa. Bueno, nosotros tenemos un proceso de selección de personal que es multiárea, área de recursos humanos, responsable de lo que es la selección y captación de personal. Lleva un protocolo en el cual se verifica y se revisan ciertos patrones de los conductores, ¿no? Uno, pruebas psicológicas, uh-huh. Se les toma pruebas psicológicas, se ve el récord de conductor, lógicamente se revisa qué tipo de, si tiene o no papeletas, qué tipo de papeletas han sido. Claro. También se registran lo que son antecedentes policiales, penales, judiciales. Lo más importante que es el examen médico, ¿no? Tenemos uh-huh. que asegurarnos que contamos con personas que están aptas médicamente. Y hay un punto que desde un par de años atrás hemos implementado en base a lo que es la actualidad, ¿no? No podemos ser ajenos a que en la actualidad del país el tema de delincuencial está muy fuerte, cala mucho en las organizaciones y no podemos ser ajeno a eso, y más aún si nosotros trasladamos mercadería que no es nuestra, sino es de clientes, y tenemos que asegurarnos que el patrimonio de los clientes está en buenas manos. Entonces, ante eso nosotros hemos implementado también el sistema de pruebas poligráficas a nuestros conductores. Todos nuestros conductores pasan una vez al año prueba poligráfica, en la cual se les instruye para que sepan de que no se les va a preguntar absolutamente nada sobre su vida personal, y esas cosas que siempre son las preguntas comunes, ¿no? Cosas de ellos, sino que es netamente para poder tener algunos indicios si han tenido algún acto ilícito o al margen de la ley, ¿no? Cosa que eso nos permite a nosotros poder evaluar, discriminar, digamos, entre quienes queremos que pertenezcan a nuestra familia y quienes no, ¿no? ¿Y cuál es la reacción de los candidatos, los postulantes? Bueno, creo que este tema mediático de estos programas no nos ha ayudado mucho, porque todos tienen ese temor, ¿no? De que de estos problemas que en la actualidad hay. Pero no es el espíritu. Para nosotros solamente nos interesa que lo que está netamente relacionado a la función que van a desempeñar, si está de manera limpia, uh-huh. o si podemos tener algún indicio de duda
de comportamientos anteriores, ante lo cual nosotros como empresa nos reservamos el derecho de contratación, porque lógicamente, como te explicaba, estamos transportando patrimonios de clientes. Claro que y sí. Tenemos que velar por la protección de su patrimonio, ¿no? Muy bien, bueno, si regresamos al punto que usted nos mencionaba sobre la línea de distribución, digamos internamente, ¿cómo se organiza TLI para poder desarrollar justamente este transporte, ¿no? Suponemos de que no solamente tienen algún tipo de socios, sino tienen una gama de clientes, ¿no es cierto? ¿Y cómo es el tema de poder manejar esto cuando va creciendo, cómo la logística también crece y cómo no hacerse un mundo, ¿no? En medio de tanta distribución, de tanta mercadería y poder hacerle seguimiento a cada uno de los vehículos que salen día a día? Bueno, efectivamente, como mencionas, es bastante complicado y apasionante, pero no es un mundo, sino son varios mundos. Cada cliente es un mundo diferente, con realidades y necesidades individuales, independientes, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, para poder diseñar un servicio de distribución, justamente se hace un diseño a la medida del cliente. No es tanto como el comercio exterior, donde la misma unidad puede transportar en un mismo día a dos o a tres clientes diferentes porque se monta el contenedor. Uh-huh. Aquí no, son unidades diseñadas a la medida del cliente. En las diapositivas que ojalá tengamos la oportunidad de ver, vamos a poder ver cómo hay diferentes tipos de unidades que manejamos, porque hay clientes que por la dimensión de sus productos tienen que transportar bajo un sistema, un tipo de unidad, o por el volumen, no tanto el peso, sino por el volumen de los productos que transportan, necesitan unidades sobredimensionadas, ¿no? Como es en el caso del cliente que tenemos, que transporta productos de papel, no es el peso, en ese caso la variable, el driver que manejamos, sino es el volumen que nos exige para poder transportar más mercadería. Claro. Son las rutas, son los puntos de reparto. Hay clientes que necesitan que hagamos 5 puntos de reparto, 4 puntos de reparto, 8 puntos de reparto, y muchas veces los puntos de reparto no los escogemos nosotros, sino los clientes de ellos, y son condiciones difíciles, ¿no? Podemos ir desde distritos muy saturados como La Victoria, San Martín de Porras, hasta pasar a Miraflores, distritos donde hay diferentes reglamentaciones, configuraciones vehiculares permitidas. Y el mapa de la ruta también, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio de la ruta óptima a seguir, ¿no? Los puntos adecuados para poder ser eficientes en el tiempo y en el tiempo tanto de entrega como en el tiempo de conducción del chofer y los costos implicados en eso, ¿no? Claro que sí. Escoger mal la ruta puede ser la diferencia entre ser rentable o no ser rentable en este negocio, ¿no? Wow, bueno, tenemos justamente unas imágenes que nos indicaba nuestro invitado, no sé si en la producción lo tenemos listo ya para poder empezar a mostrarlos en pantalla y que justamente el administrador, pues Gabriel Reategui, pueda mencionar cada una de ellas mientras que lo vamos observando. Pero bueno, ahí lo tenemos entonces, es la presentación de TLI Transportes. Hay una siguiente imagen entonces, bueno, ahí tenemos uno de sus vehículos. Ese es un camión tractor remolcador de 40 pies. Para contenedores, para el área de comercio exterior, es un MAC, un vehículo MAC, 430 caballos de fuerza, vehículo americano, excelente unidad, para todo tipo de terreno, nos sirve tanto para ciudad como para provincias, puede llegar a cualquier parte del Perú, es un muy buen vehículo. Uh-huh. Acá tenemos lo que les mencionaba, el camión que está allí, le llamamos cortinero, es un furgón cortinero utilizado para nuestro cliente que transporta papel y derivados del papel. Tenemos un furgón al costado, son los dos vehículos de distribución, y tenemos la carreta corta de 20 pies para transporte de isocontainers que pueden ser de insumos y químicos fiscalizados, ¿no? Muy bien. Esto es parte de los trabajos de minería que hacemos. Tenemos ahí el camión MAC, atrás tienen también Freightliner. Son convoys que subimos de minería. Esto es la carretera central, camino a Cerro de Pasco. Como ven, wow, van los camiones y hasta una ambulancia tenemos que contratar a veces por el tipo de mercadería que llevamos, ¿no? La norma nos exige escoltas, ambulancias. Acá es parte de la ruta, ese es un camión Freightliner. Es un M212, 435 caballos de fuerza. Y estamos en la carretera central. Esta es la operación de Arequipa, de Apurímac a Arequipa, mina Las Bambas. Acá tenemos un camión que está transportando concentrado de mineral en contenedores. Esto llega hasta una zona que se llama Imata, donde se carga ferrocarril, Perú Rail, y lo llevan ya hasta Matarani. Esta es una de las unidades, este es otro tipo de las unidades que se utilizan en esta operación, se llaman encapsulados. Este transporta el granel, el concentrado de granel, pero a través de una cápsula hermética, ¿no? De acuerdo a la exigencia del Decreto Supremo del 2008,
que norma el transporte de materiales peligrosos, exige que estos sean transportados en contenedores herméticos, ¿no? Esto tiene un pulmón hidráulico que descarga la carga, tipo un volquete, pero la diferencia es que es hermética. Muy bien, ¿no? Ahí tenemos otro. Ahí tenemos más. Otro tipo de unidades que utilizamos, es nuevamente un MAC, pero la diferencia es que es un cama baja. Esto lo utilizamos para transporte de equipos pesados sobredimensionado. Es un cama baja de 4 ejes. Tenemos 2 de estos equipos, pueden transportar equipos hasta de 36 toneladas de peso. Lo que de repente mayormente vemos que están llevando un catrapila, un cargador frontal, un tractor de 8. Que avanzan despacito. Muy despacio. Con otros vehículos a los lados, ¿no? Y tiene normativas especiales que restringen los horarios nocturnos, ¿no? Claro. Solamente pueden transportar de 6 a 6 en horario diurno. Y muchas veces, dependiendo la longitud o ancho del equipo, se utiliza 1 o 2 escoltas, ¿no? Ya eso está normado por el reglamento del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Uh-huh. Uno tiene que sacar los permisos dependiendo de la ruta. Y bueno, la geografía del Perú es particularmente complicada, así que no todas las rutas son como las que vemos acá en carretera, sino que hay lugares donde es de poco acceso. Acá claro. Tenemos los camiones encapsulados que les mencioné hace un momento, que trabajan en Arequipa. Como pueden ver, es un tractor remolcador, una carreta. La particularidad de estas unidades, como pueden ver, es que no usan doble llanta, no usan duales en las carretas, okay, ni el tracto, sino son llantas que llaman super singles, que son llantas super anchas, ¿no? Entonces, para estas unidades, la norma te da una bonificación en el peso. Toda unidad tractor remolcador T3S3, que tiene 3 ejes en el tracto y 3 ejes en la carreta, te permite una carga máxima de 48 toneladas. En este caso, por ser llantas súper anchas, que no son duales, no llevan 2 llantas detrás, te permiten una bonificación en tracto y carreta del 10%, 5 en cada parte. Eso te permite cargar hasta 52 toneladas. Pero la configuración debe tener llantas super singles o super anchas y suspensión neumática de bolsa. ¿Esto por qué? Uno, por el impacto sobre la carpeta asfáltica. La suspensión lleva un menor impacto en la carpeta asfáltica, por lo tanto genera un menor daño. Y ese es el premio que te dan al cuidado de la vía, entonces te permiten cargar un poco más. Y a veces también el impacto de las llantas son menores, al ser menos número de llantas, entonces también te permite esa bonificación, ¿no? Perfecto. Entonces en este... Ok, aquí tenemos una división que hemos implementado hace poco, que es la de Security, TLI Security, y damos tanto custodia de bienes, de custodia patrimonial, como Safety, que es la custodia de seguridad en ruta, ¿no? Cuando transportamos material peligroso, vamos con nuestras camionetas y nuestros técnicos en respuesta a emergencia. El vehículo que está llevando la mercadería es el que está atrás. El rojo, el no. MAC, y nosotros tenemos adelante una camioneta. Tenemos 3 de estas camionetas con técnicos MATPEL 3 preparados para respuesta a emergencia y llevan dentro de la camioneta todos los equipos necesarios para una primera respuesta a emergencia, por ejemplo, en el transporte de cianuro de sodio, que es un material excesivamente peligroso de transportar, ¿no? Entonces, claro que sí. Es un poco para que vean el nivel de capacidad y capacitación que tenemos en TLI Transportes y en TLI como grupo, que somos reconocidos con la autorización del código ICMI para poder transportar cianuro de sodio. Muy bien, entonces acabamos de ver las imágenes de cada uno de los vehículos con los cuales cuenta la empresa, ¿no? Es una gama bastante amplia de vehículos y vemos de que usted también ya los años de experiencia lo ha hecho conocer, pues, cada uno de los caballos de fuerza, las dimensiones, los volúmenes. Sí, bueno, uno va aprendiendo en el camino, como se dice, ¿no? Claro. Y como le explicaba, el Perú es sumamente diverso en geografía. Entonces, tenemos que configurar las unidades para la ruta en que van a estar. Por ejemplo, para la ruta que tenemos en minería, no podemos usar los mismos detalles mecánicos que los vehículos que van en costa, ¿no? Allá tenemos desde las llantas hasta la corona del camión, que es una corona que le llamamos 489, porque más que velocidad buscamos torque, fuerza para poder subir pendientes de más de 4.500 metros de altura, ¿no? Entonces, a esas altitudes, normalmente el vehículo tiende a perder 10% de fuerza por cada 1.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Entonces, necesitamos compensar eso con caballaje, con mayor torque, pero no van a ser rutas en las cuales se pueda, ni se permite, ni se pueda desarrollar velocidad, ¿no? Ahí lo que necesitamos es más fuerza. Entonces, de acuerdo al terreno que va a actuar el vehículo, es que se manda a configurar y preparar en la casa de venta de vehículo, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces vamos a hacer una brevísima pausa más.
Y regresamos ya con la última parte de la entrevista al gerente Gabriel Reate, y él es administrador y es parte de TLI Transporte SAC. Regresamos luego de la pausa para seguir hablando un poco más sobre esta maravillosa empresa y también dar algunos puntos más sobre el punto del transporte minero, que es muy interesante. También hay una serie de especificaciones, reglamentación y su particularidad también tiene, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a la pausa entonces y regresamos y disfruten de los siguientes comerciales. Volvemos. Hola a todos mis amigos de TV Vial, ¿cómo están? Soy Andrés Vice o Nicolás de las Casas del Fondo y Sitio, y quiero mandarles un saludo a todos y también decirles que está muy bien lo que están haciendo, sigan generando conciencia y así vamos a salir adelante. Un beso y un abrazo, saludos TV Vial. Amigos, regresamos compartiendo justamente con el gerente de TLI Transporte SAC, me refiero al administrador Gabriel Reategui, con quien hemos estado conversando en este programa, en esta edición muy especial, donde hemos estado viendo diversos puntos justamente del transporte y esperamos de que sirva de ejemplo también para otras empresas que se dediquen justamente a este rubro. Y bueno, antes de ir a la pausa, les comentábamos que queríamos hablar un poco más justamente sobre el tema del transporte minero, que es un tema bastante delicado, no es un tema que lo vemos en los programas dominicales, inclusive a veces también como es el trato con la sociedad, con las comunidades, ¿no? Y también lo delicado que es transportar justamente la mercancía, los minerales a través de los vehículos, ¿no? A veces hemos visto también en las noticias que un vehículo se descompuso por alguna causa o hubo un derrame y las comunidades pues fueron a coger pues estos minerales sí, solamente con la intención de poder comercializar, pero sin considerar que podrían enfermarse, contaminarse de alguna otra manera. Entonces, hay varios puntos que nos falta conocer al respecto, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Empezando que la minería es una de las actividades mayores, sino es la de mayor impulso en el país, ¿no? El Perú es un país por naturaleza minero. Pensar que podemos eliminar la minería del Perú sería, bueno, meternos un autogol, como se dice, ¿no? No hay en la actualidad una actividad comercial o productiva que pueda reemplazar la minería. Yo considero particularmente que la minería no es mala, pero sí tiene que ser una minería responsable. Y yo creo que en la actualidad todas estas discusiones que venimos pasando es el resultado de las malas prácticas que se han tenido en el Perú en las décadas pasadas. Y hablo de décadas pasadas, me refiero a los 70, 60, ¿no? Donde no había conciencia de lo que era el cuidado del medio ambiente, el respeto por las prácticas. No había normativas claras tampoco. No había tampoco una conciencia. No existía conciencia de la norma de seguridad industrial. Entonces, se desarrollaba la actividad de una manera no adecuada y los resultados luego hemos empezado a pagar la factura. No considero que en la actualidad una empresa seria, minera, de capitales peruanos extranjeros,
no puede darse el lujo de trabajar fuera de las normas internacionales establecidas. Considero que la mineradora es muchísimo más segura que antes, pero que sí, que hay un estigma que llevan las comunidades y las personas que se reflejan este descontento y este divorcio que hay entre la fuente de generación de empleo, que es la minería, y quienes pueden sacar provecho de eso como para desarrollo de su localidad, que son básicamente las comunidades aledañas a la mina, ¿no? Lo que respecta al transporte, la minería se nutre de materiales, muchos de ellos peligrosos, los cuales si son transportados adecuadamente no representan mayor peligro, y así hubiera el infortunio, porque nadie quiere un accidente, pero si fuera de ocurrir un accidente, las medidas de seguridad que se toman en la actualidad, la respuesta a emergencia que hay en la zona, el personal capacitado, mengua mucho los eventos posteriores que puedan ocurrir o las consecuencias, ¿no? Yo estoy seguro que un transporte en la ciudad muchas veces puede transportar materiales peligrosos, pero no lleva ninguna medida de seguridad adicional, puede ocurrir un accidente, y por estar en la ciudad no se le da tanto impacto como cuando es un vehículo en trabajo minero, ¿no? Y obviamente, como dicen, pasó piola. Sí, ¿no? O sea, se derramó, lo limpiaron y nadie más, se fueron y dejaron ahí, ¿no? Y la minería, algo tan simple, que aparentemente puede ser simple a la vista de cualquiera, un derrame de lubricante, ¿no? Como podemos ver que alguien derramó lubricante, en la minería no es simplemente recoger el producto que se ha derramado en la vía pública. Si es una vía no asfaltada, se tiene que reponer la tierra. Esa tierra tiene que ser llevada a un lugar autorizado para una disposición final. Y ese ente autorizado a recoger o a recepcionar esa tierra tiene que entregarnos un documento de disposición final adecuado. Y ese documento tiene que ser presentado luego ante la OEFA, tiene que ser presentado ante las entidades del Ministerio de Ambiente para garantizar que se cumplió con el debido tratamiento del accidente, del derrame, la disposición del final del producto, se repuso la tierra y no se afectó al medio ambiente. Yo estoy seguro que si esa práctica la pusiéramos en otras actividades cotidianas, va a ser muy difícil esa exigencia, ¿no? Entonces, si bien la minería por su naturaleza tiene que hacer uso de estos materiales, yo creo que los estándares de seguridad ahora han elevado mucho, mucho los niveles de cuidado y han disminuido muchísimo más el riesgo de tener tragedias como las que han podido haber en otras partes del mundo décadas atrás o años atrás, ¿no? Hacía referencia, entiendo, a este tema de que muchas veces es la gente llevada por una mala codicia de tratar de ganar algo en eso que se expone, ¿no? Se expone, por más que se cercan las zonas, se aísla, la gente quiere entrar y exponerse. No sé si por desconocimiento o simplemente creo, por la avaricia, como dices. Yo creo que la naturaleza humana muchas veces nos desconoce en esas circunstancias, ¿no? Y nos exponemos a... Sí. A peligros, a enfermedades, tantas cosas. Sí, no, lastimosamente. No medimos las consecuencias muchas veces. Ahora, por el lado del conductor en sí, ¿cómo es capacitado para poder llevar un transporte, pues, mucho mejor cuidado cuando hablamos de transporte minero? Porque tiene otras particularidades, tiene otras exigencias, tiene justamente otro tipo de preparación, ¿no? Porque el conductor sabe que está llevando, pues, podría ser una bomba de tiempo. Permíteme solo mencionarte un ejemplo que me parece que en la actualidad es el de mayor estándar de seguridad. Nosotros en la operación que manejamos en el sur del Perú, tenemos que pasar una inducción de no menos de un mes de preparación al conductor, hasta en 6 cursos diferentes: seguridad, manejo defensivo, teórico, práctico, cuidado del medio ambiente. Nosotros tenemos que invertir no menos de un mes en capacitación al conductor, sin que salga a trabajar. Nosotros ya estamos invirtiendo en ese conductor, pero es la exigencia. Luego de eso, el transporte va en convoy, no pueden ir camiones solos, son convoys de 10 unidades, que llevan 2 escoltas, una adelante, otra atrás, todos con radiofrecuencia en comunicación activa, teléfonos satelitales. Cada camioneta lleva un chofer de reemplazo, así como ahora hay de moda acá el chofer de reemplazo, pero por otras actividades. En este caso, como entendemos que tenemos una ruta con diferentes altitudes, de 4.800 metros, 4.500 hasta el nivel del mar, puede ser que la persona pueda sentir estragos de la altitud. Entonces, las camionetas van con un chofer de reemplazo cada una. En caso uno de los choferes tiene un problema, es reemplazado inmediatamente por este otro chofer que está en buenas condiciones.
van con cámaras de video para filmar toda la ruta. Conectadas al GPS constantemente, nosotros es obligatorio y todos lo tienen, un centro de control que monitorea el avance constante de las unidades todo día y noche. En este caso se transita solo hasta las 7 de la noche. Pero hay un factor novedoso en todo esto. Los choferes, a la hora que llegan al campamento de destino, al punto de descanso, inmediatamente entregan la unidad, se les coloca una pulsera, como un reloj, una pulsera que le llamamos la pulsera de sueño. Esta pulsera mide, entre otras cosas, las pulsaciones del corazón. Y se sabe, por un software, con qué pulsaciones normalmente uno está descansando, en un estado, ¿no?, descanso. Entonces, los choferes están obligados a ponerse la pulsera, descansar. Y antes de retomar la actividad de transporte al día siguiente, tienen que entregar la pulsera escaneada. Si se comprueba que no ha dormido la cantidad de horas exigidas, ese chofer no sale a ruta. Qué interesante, ¿eh? Entonces, como la revisión técnica para el conductor. Para que vean el nivel de seguridad al que se quiere llegar y se está dispuesto a llegar, para no afectar ni al medio ambiente, ni a las personas, ni a la familia, que esos conductores salen a trabajar en turnos de 16 días, ¿no? Y luego retornan a casa, pero, o sea, queremos que retornen bien. Entonces, se ha llegado al punto hasta de que, porque surgía, oye, está bien, dejó la unidad y se va, pero ¿quién te garantiza que está durmiendo? ¿No? Entonces, ok, te pongo el hotel, te pongo el campamento para que duermas, pero ¿cómo me garantiza que dentro del cuarto está durmiendo? Bueno, entonces la pulsera. Entonces, se escanea, si se ve que no ha dormido la cantidad de horas, se le retira el conductor y la unidad queda hasta que el conductor duerma. Estamos dispuestos a reducir el nivel de ingreso con tal de mantener la seguridad. Entonces, para mí eso es una prueba concreta, real e inimputable de que efectivamente la minería actual se está practicando con seguridad. Perfecto, bueno, entonces hemos escuchado estas técnicas bastante novedosas y quisiéramos, antes de culminar la entrevista, que pudiera dar un consejo a nuestros amigos conductores, a nuestros amigos que tienen una empresa de transporte, para que también puedan seguir el modelo y el ejemplo de TLI. Bueno, ante todo, muy agradecido y muy honrado de haber participado en la entrevista, que nos hayan podido invitar. Me he sentido muy a gusto y ojalá pueda repetirse la oportunidad. En lo que es el consejo, el mejor consejo que les podría dar es siempre tratar a los colaboradores, a los conductores, como lo que son, ¿no? La parte principal de la empresa de transporte. Nosotros podemos tener los camiones de última generación, podemos tener la mejor maquinaria, pero sin el alma que los hace caminar, que son los conductores, no tendríamos razón de ser. Entonces, mi consejo es cuidar y tratar de la mejor manera a los conductores, brindarles todas las medidas de seguridad que ellos puedan querer y un trato justo, un salario justo y un digno empleo. Hablo de un digno empleo porque en TLI practicamos el justo empleo. Tenemos a todos los conductores empleados en planilla, seguro médico, gratificaciones, CTS, vacaciones. Nosotros velamos porque nuestro conductor sea adecuadamente empleado. Y algo fundamental, y me permite solo 10 segundos, claro. Es que en TLI nosotros practicamos una filosofía del triángulo que es SER. Son las siglas SER, SER, que significa que para nosotros, para poder participar de un negocio, para poder participar de una actividad, tiene que cumplir las tres partes. Tiene que ser la S de seguro, la E de ético y la R de rentable. Si alguna de estas condiciones no se presenta en alguno de los negocios que entramos, no podemos participar. Porque si es seguro y ético, pero no es rentable, no vamos a vivir. Pero si es rentable, pero no es seguro y ético, no participamos. Entonces, nosotros nos desenvolvemos y nos desarrollamos bajo el triángulo de SER. Esa es la filosofía de TLI. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, sabemos de que no todo es seriedad tampoco en TLI, sino que justamente quisiéramos que nos comparta un poco sobre su experiencia con el transporte que los involucró en el tema del último concierto rockero que tuvimos acá en Lima. Y con ese videito vamos a despedir el programa. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, si bien es felicidad, pero todo siempre con la seriedad del caso de la actividad y el compromiso adquirido, la confianza del cliente. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de apoyar en el concierto de los Rolling Stones cuando vino a Lima. Nos contrataron para llevar todo lo que era la utilería y parte de la indumentaria. Así que quisimos
dejar nuestro granito de arena, una huella ante este evento, y logramos hacer un video. Lo más resaltante de todo esto es que quienes fueron los mayores premiados fueron los conductores, ¿no? Que nos dio mucho gusto, que gracias a su esfuerzo y tenacidad en el transporte, la organización les permitió ingresar y participar del concierto, así que tuvimos una experiencia inolvidable para ellos y para cualquiera de nosotros que no pudimos hacerlo. Pudieron estar muy cerca de estos íconos del rock, ¿no? Gente que todo el mundo desearía ver, disfrutando del concierto, y así que nosotros le agradecimos mucho a quienes nos contrataron el haber permitido que nuestros conductores tuvieran esa oportunidad. O sea, terminaron con sus pulseritas adelante. Estuvieron creo que hasta en la parte del backstage. Que ¡wow! La verdad que fue una experiencia inolvidable para ellos, y bueno, es premio a su esfuerzo, a su dedicación. Fueron varias horas, más de 2 días que estuvieron ahí con las unidades. Entonces, la verdad que nos dio mucha satisfacción el haber podido participar, y que los más agradecidos y más beneficiados han sido los muchachos, ¿no? Entonces, claro que sí. Eso fue el premio a todo más que el dinero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes. Vamos a despedirnos entonces mostrando este videíto y esperamos contar nuevamente con usted en alguna otra oportunidad para conversar de otro tema en relación al transporte. Lo que podamos, encantado. Muy bien, amigos, ha sido todo en esta edición. Les dejamos con este videíto para que lo disfrutemos todo, y sabemos que los conductores fueron los que lo disfrutaron aún mucho más. Hasta una próxima edición. Chao. Chao.